Bien, hermanos, vamos a estar iniciando una vez más. Gracias a Dios por esta oportunidad de volver, eh, poder a hacer esto, hermanos, poder estar tra transmitiendo aquí en vivo desde la iglesia, hermanos. Eh, si sigamos orando, hermanos, para que Dios este pronto nos conceda el congregarnos, este, ya todos como Iglesia, ahí en, en, en el edificio que. que Podemos tener. Entonces, hermanos, vamos a iniciar nuestro servicio en esta en esta tarde. Esperemos que estén ahí en su casa con su familia y este, dispuestos a abrir su corazón, hermanos, para a, a alabar a nuestro Dios, poder este reconocerle en nuestras vidas, hermanos. Así que preparemos nuestro corazón para para este este servicio. Ahí donde está en su casa con sus hijos. Este, júntense, abran la Biblia, hermanos, y vamos a tener, estar teniendo, teniendo nuestro servicio. Si bien, hermanos, vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar cantando en esta, en esta tarde, vamos a este, estar cantando el himno número 412 que se llama Cuando estés cansado y abatido. Si así está, hermano, acuérdese que siempre podemos tener fuerzas, nuevas fuerzas en nuestro Dios. Vamos a estar cantando este himno y mientras cantemos, meditemos, hermano, en lo que estamos cantando. Vamos a cantar este himno, vamos a pedir a nuestro hermano Steven que pueda pasar y pueda dirigirnos en estos himnos. Vamos a cantar. Muy bien hermanos, cantemos el himno cuando estés cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final borrada fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Muy bien, gracias que podemos venir a Él y Él es nuestro amigo. Oremos, hermanos, para que Dios bendiga el servicio de esta tarde. Señor, gracias, Señor Dios, que nos permite, Señor Dios, unirnos de una manera, Señor Dios, que podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor Dios, no estando presentes con los hermanos, pero, Señor Dios, unidos, Señor Dios, uh, por medio de ti. Señor Dios, pido que tú uses este tiempo para enseñarnos, Señor Dios, que nuestros corazones y mentes estén abiertos, Señor Dios, y dispuestos para escuchar lo que tú tienes para nosotros esta tarde. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Cantemos el siguiente himno. El Salvador, si tienen un, un himnario, el, es el himno 355, es uh, Años mi alma en vanidad vivió. 355. Años mi alma en vanidad vivió quien por mí sufrió, o oh, que en el calvario sucumbió, el Salvador. Mi alma y divina gracia, yo Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó, el Salvador. Amor, Dios se mostró y de gracia el hombre revistió cuando por nosotros entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo. Dios, allí perdón y paz me dio. del pecado allí me liberto, el Salvador. Amén, hermanos. Qué bendición que Cristo, hermano, este podemos acudir a Él, hermano, en tiempos de, de cansancio, en tiempos en donde... Eh, ya parece ser que no podemos, pero gracias a Dios hermano, que podemos recurrir a él, hermanos. Este en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cualquier día, cualquier hora, él está ahí, hermanos. Él es nuestro intercesor él es nuestro abogado y gracias a dios hermano que él este Biblia que intercede por nosotros él él nos entiende él sabe cómo nos encontramos así que hermano podemos este recurrir a, a él en todo momento permítanme hermanos este mencionar algunos algunas cosas eh, como anuncios en esta en esta ocasión hermanos eh, les les agradezco hermanos este eh, lo que han hecho por por mí, por mi familia, nuevamente, hermanos, les agradecemos, gracias por por esas ofrendas, hermanos, por por todo lo que han hecho por por mi esposa y por mí. Estamos muy agradecidos, hermano. También este, como anuncio, hermanos, tenemos aquí este el próximo viernes, hermano, el este viernes pasado tuvimos nuestro tiempo de oración varonil. Y gracias a Dios por los hermanos que pudimos estar ahí el, el viernes. Y les animamos, hermanos, si no pudo llegar, sabemos que se presentan circunstancias, se presentan situaciones que... Están fuera de nosotros, pero si está en sus manos, hermano, haga todo lo posible para por acompañarnos el viernes. Recuerde, hermanos, que no podemos todavía como iglesia reunirnos, pero estamos teniendo este tiempo de oración eh, con los hermanos. Este entonces a, animes, hermano, este planee para poder estar el próximo viernes a las 7.30 treinta, ahí en, 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 la, en la iglesia. Vamos a también recordar, hermano. Este, próximamente lo voy a anunciar. Vamos a estar teniendo discipulados en, en los hogares, en sus casas. Este, próximamente les, 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 les voy a estar mencionando cómo, cómo sería. Este, pero este, necesitamos, hermanos, seguir este, escuchando, ¿verdad? Este, la palabra de Dios. Necesitamos seguir creciendo en la, en la sana doctrina. Entonces, por esta razón, este, y más aún, hermanos, que solamente estamos transmitiendo un, un, un servicio los domingos. Entonces, en la semana necesitamos también seguir escuchando palabra de Dios, seguir edificándonos. Entonces, les, les menciono, hermanos, que próximamente vamos a estar teniendo discipulados este, en, en sus hogares. Vamos a organizar eh, un, un, un horario para estar visitándole en su casa y estar tocando algunos, algunos temas de la Biblia que van a ser de gran bendición para, para usted y para su familia. Entonces, hermanos, para que usted lo, lo sepa. Eh, también hermanos, animarles a que aún en estos tiempos podamos este, ganar almas, hermanos, aún en estos tiempos podemos ganar almas. Usted se pregunta cómo, si no, no debemos evitar el contacto, ¿verdad? Con gente. Bueno, este, ahí cuando vamos a la tienda, hermano, en esta, en esta semana hemos ido a la tienda y por ahí nos encontramos a, a, a hispanos, ¿verdad? Gente este, que habla español y, y les hemos podido regalar folletos. Este, no es necesario eh, entablar una, una conversación, verdad, si no se si no se permite, pero sí podemos al menos eh, darles un folleto en su mano para que ellos se lo lleven a su casa y puedan estar leyendo el mensaje de, de salvación. Entonces, hermanos, les animo, este, por ahí los folletos que tienen en su casa y cuando tenga la oportunidad, este, eh, reparta folletos, hermano, este, para que gente siga escuchando aún en esos tiempos el mensaje de salvación. ¿Sí, hermanos, este no los invita a la iglesia por el momento, ¿verdad? Porque no se puede, pero después este, podemos este, ya invitarles con confianza que puedan a, a venir a la iglesia a congregarse con nosotros. Eh, también agradecerles, hermanos, su, su fidelidad en cuanto a las ofrendas. Este, aquí está la iglesia, puede pasar y puede dejar aquí sus ofrendas. Este, cuando usted así lo lo, 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 lo considera, ¿sí, hermanos. Entonces, gracias, hermanos, por estas cosas. Este, vamos a, a continuar, hermanos. Re, re, recuerdo brevemente la oración varonil el viernes a las 7:30, hermanos. Este, el discipulados en hogares próximamente. Después les, les menciono ahí, este, les llamo o por un mensaje les hago saber cómo sería. Este, y también, hermanos, lo de la ganancia de almas, este, repartiendo folletos a, a los que más podamos aún en estos tiempos. Y, hermanos, serían estos los anuncios que tenemos. Y tenemos, hermanos, un, un, una, un reporte del, del, del misionero este, Álvarez en España. Él este, mandó un, una, una carta de agradecimiento por la ofrenda, hermanos, que se le envió en esta semana. Voy a, a leer brevemente, hermanos, algo de lo que él expresa en esta, en esta carta. Él dice lo siguiente, querido pastor eh, Ben Ben Jaikweh Iglesia Bautista Westgate. Dice palabras no pueden expresar la gratitud que tenemos en nuestro corazón por la generosidad y bondad. Mostrada de ustedes hacia nosotros. Esta mañana, cuando abrí mi correo electrónico, vi la nota eh, de, del pastor y, y no supe cómo reaccionar. Este, pero la primera cosa que me vino a la mente después de, de, de recuperarme de la sorpresa que me llevé fue reconocer la bondad y la fidelidad de Dios. En estos tiempos de incertidumbre y miedo, estamos en peligro de olvidar Aquel que nos hizo la promesa, no te dejaré ni te desampararé. Una promesa que dice él que hemos visto cumplida en estos 24 años de ministerio aquí en España. Ha sido la gracia de Dios que nos ha sostenido hasta este día. Querido pastor, este, les agradecemos con, eh, con todo nuestro corazón por tal generosidad expresada en la ofrenda que nos enviaron. Este, hay muchas uh, formas en que podemos decir que esa ofrenda es un milagro, este no solo por el tiempo de necesidad que estamos viviendo este en el mundo, pero, pero también un milagro porque Dios sabe cómo alentarnos este cuando más necesitamos. Así que hermanos, son palabras de, 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 del, del misionero Álvarez en España. Hay más cosas que él aquí eh, menciona, solo lo estoy resumiendo para que usted lo sepa. Y podamos seguir orando, hermanos, por nuestros misioneros. Pod podamos seguir este estar al pendiente, hermano, cómo Dios está haciendo su obra en el mundo, sí, hermanos. Entonces serían esta estas cosas, hermano, que tenemos. Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar otro otro himno en esta en esta tarde. Muy bien, hermanos, cantemos el siguiente himno. Si tienen un himnario en casa, es el himno 333. Dios descendió. Himno 333. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, gozo y paz me torcó. Sombras quitó aliviando mi carga, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego me hizo ver y en el renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna. Me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarlo en la cruz. Que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego me hizo ver y en el renacer Dios descendió y de gloria me llenó. Qué bendición hermanos, Dios descendió. Y llegó a nuestras vidas, qué privilegio. Quiero agradecer este, en esta tarde a estos hermanos, a estos jóvenes que me acompañan aquí, este domingo tras domingo, yo juntamente jóvenes con ellos. Todavía me considero joven. Este, y gracias a Dios por estos muchachos, hermanos, que, que, que sirven a Dios, que tienen ese deseo de servirle. Y sigamos orando también, hermanos, por más obreros en, en su misión, ¿sí, hermano. Agradecer a ellos por su, su tie el tiempo que toman, hermanos, para venir. Este, si no sabe, desde las, de casi las 10 estamos aquí y, este, y aquí estamos esperando nuestro, nuestro turno para entrar, ¿verdad?, a, a, a escena y, y agradecerles a ellos su fidelidad y su entrega en practicar y en, en dedicar ese tiempo para Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a pasar al tiempo, hermanos, de la, de la enseñanza en esta, en esta tarde. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos día a día de poder leer su palabra. Este, en nuestras casas, pero también la oportunidad que nos, nos da de usar esto, este medio eh, a través de, de, del Internet, hermanos, poder estar transmitiendo en vivo y poder llegar ahí hasta sus hogares. Bien, hermanos, vamos a tener en esta, en esta tarde este, nuestra lectura en el libro de Santiago. Vamos a abrir ahí nuestra, nuestra Biblia en, en, en la carta de Santiago, capítulo 5. Y vamos a, a leer, hermanos, del versículo 7 en adelante. Vamos a brincarnos uh, de, en el capítulo 5 al, al versículo. Vamos a brincar al versículo 7 y de ahí vamos a leer eh, eh, hasta el 11. Permítame ahí leer este, este, esta, esta porción de la Biblia. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En esta tarde, hermanos, quiero traer este esta, esta enseñanza, el, el tema hermanos, que quiero eh, el título para esta para esta ocasión es Cristo viene. Ese va a ser nuestro título para esta tarde, Cristo viene, ahí lo menciona repetidas, repetidas veces el escritor este, de la venida de nuestro Señor. Y vamos a estar mirando sobre esto, no precisamente en detalle en cuanto a lo que es su venida, pero algunas cosas que debemos de considerar teniendo en mente que Cristo viene y viene pronto. Antes de continuar, hermanos, permítame orar. Vamos a orar a Dios y pedir su dirección. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque en la semana me has permitido, Señor, estar mirando en, sobre este tema y, y usted ha alentado mi vida, Dios, con, con estas palabras. Y de igual manera, Señor, es, es mi deseo que mis hermanos este, puedan ser alentados también. Padre, usted, usted es quien hace la obra. Espíritu Santo, usted llegue a todos los corazones, ilumine cada mente, Señor, para comprender tu, tu verdad. Y sea usted, Señor, quien esté obrando en nosotros en este día. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias por los que este, pueden estar ahí en casa escuchando. Bendígalo, Señor. Y que quiten, Señor, todo estorbo para que les impida el escuchar. En, en casa hay, hay quizás más distracciones por alguna otra razón, pero pedimos, señor, que, que ellos puedan tomar el tiempo ahí en sus hogares con sus hijos y estar escuchando tu palabra. Gracias, señor. Bendícenos en esta tarde. Oramos el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, decimos este nuestro título: Cristo viene. Con estas palabras, hermanos, el, el escritor aquí, Santiago. Este, posiblemente el hermano del Señor, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Este, él, hermano, este, él está escribiendo a, a creyentes y estos creyentes, hermanos, están dispersos, como lo, lo dice a, al inicio de, 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 de la carta, Santiago capítulo uno, versículo uno. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión salud. Era, eh, los estaba saludando, estos creyentes están dispersos por diferentes naciones y están enfrentando situaciones, ¿verdad? Eh, quizás le llegaron, eh, le llegaron rumores o le llegaron a palabras a oídos de él, de cosas que estaban enfrentando a estos creyentes en diferentes lugares. Y, y el escritor hermano eh, se propone alentarles, alentarles a que, a que perseveren. Alentarles, hermano, a que se mantengan firmes en la, en la fe. Y, y, este, hermanos, y, y las palabras que usa, hermano, para alentarlos, no es un, un mensaje ahí motivacional, ¿verdad? No son ahí palabras, ahí un, uno, no formuló un mensaje elocuente, sino ahí entre muchas palabras que él usa, hermano, y Dios ciertamente obrando a, a través de él para que escribiera eso, les, les recuerda esta verdad, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto. ¿Qué, qué, ¿Qué mayor aliento, hermano, podemos recibir nosotros como, como creyentes en esta vida que se nos recuerde y estar pensando y meditando, hermano, que, que nuestro Señor viene y viene pronto? Eh, de lo contrario, hermano, nuestra religión sería vana, ¿verdad? Este, infructuosa. No, no tendría chiste, ¿verdad?, el, el, el este, estar viviéndola si fuera una religión sin esperanza, sin propósitos, ¿verdad?, si nada más fuera terrenal, si nada más fuera momentánea. Pero no, hermanos, este, nuestro Cristo, dice la Biblia, que Él viene y viene pronto. Vuelvo a repetir, hermanos, no, no voy a meterme al, al tema, hermano, de, de la explicación, ¿verdad?, detallada acerca de su venida y lo que lo, eh, los tiempos y lo que acontecerá pero más bien hermano como como el escritor en este caso este recordarles este a ellos que tuvieran en su en su mente hermano est, est, esta verdad porque es una verdad hermano que Cristo viene que la tuvieran muy presente eh, porque esto hermano les iba a ayudar hermano este a, a perseverar a aguantar a ser pacientes hermano, en lo que estaban este, este, padeciendo en, en aquel entonces. Eh, específicamente estos, estos creyentes, hermano, estaban es, eh, padeciendo, hermano, estaban padeciendo este, el, el ser este, uh, defraudados, eh, afrentados por, por otra gente. En el versículo, ahí donde leímos, capítulo 5, versículos atrás, desde el versículo 1, menciona a los ricos. Parece ser que estaban siendo abusados, ¿verdad? Este, no les estaban pagando lo que debían de pagarles, los estaban ahí afrentando. Y, y, y es normal, ¿verdad, hermano? Cuando alguien nos, nos no, no recompensa el trabajo que hacemos, ¿verdad? O que nos ganamos por nuestro trabajo, pues si nos sentimos eh, mal, ¿cómo es posible? Si, si trabajé, si, si me cansé en esta labor, en este trabajo y cómo no me, no me, me dan mi paga, nos sentimos mal, este, y, y estos creyentes, hermano, este, parece ser que estaban siendo tentados a, a reaccionar, hermano, sobre la circunstancia. Eh, una, una cosa, hermano, es tener paciencia sobre cosas externas a nosotros. Este, y otra cosa, hermano, tener paciencia sobre aquellas personas, hermano, que están cercanas a nosotros. Eh, la, la, en, lo, en lo externo, pues nada más nos cambiamos de lugar y, pues ya cambia un, un, un poquito nuestra manera de ver las cosas. Pero cuando estamos viendo a la persona constantemente viviendo ahí con esa persona, eh, es difícil y cuesta, ¿verdad?, eh, sobrellevar una, una relación sana y, y buena. Estos creyentes, hermano, posiblemente es, estaban siendo tentados a querer. Reaccionar, hermano, a lo que están viviendo, a, lo, a, a la circunstancia que se encuentran, no, no de causas externas, sino, sino directamente con personas con, con, con los que estaban ahí, con los que trabajaban o con los que se rodeaban. Entonces, hermanos, vamos a mirar esta verdad, hermano, de que Cristo viene, y tener en mente esa verdad, Cristo viene, hermano, y, y vamos a mirar tres cosas, hermano, eh, que podemos hacer. Este, mientras es nuestro Señor viene. Es una, es una verdad, hermano, que Cristo viene. Y, y mientras, hermano, que Él venga, este, necesitamos eh, reforzar algunas áreas en nosotros, en nuestra vida cristiana, para que Él nos encuentre, hermano, como Él quiere. Sí, hermanos, ese es el propósito, que, que no solamente venga por nosotros y ya. Sino que nos, nos, nos encuentra, hermano, como Él, Él, él anhela encontrarnos, siendo fieles, este, siendo obedientes, eh, eh, creciendo en la fe, en la doctrina, en el amor, en la obediencia, etcétera, etcétera. No nomás es que venga y pues ya, sino, sino saber, hermano, que también nos encuentre eh, como Él quiere. Vamos a, a mirar, hermanos, en, en esta tarde, ahí en, en, en Santiago, en, en el capítulo cinco. En versículo 7 les dice el escritor, por tanto, hermanos, luego les dice lo siguiente, tened paciencia, ten paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambies de patrón, o hasta que cambies de trabajo, o hasta que esa persona se vaya de tu vida. No, dice, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la venida del Señor. Muy semejante cuando, cuando eh, Pedro, ¿verdad? Le dice al Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar? Perdonada a mi hermano, hasta siete. Y le dice, no, no te digo hasta, sete, hasta siete, sino hasta setenta veces siete. O sea, las que sean necesarias. No, 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 no es un número, este, sino, sino es el corazón dispuesto a estar, este, eh, viviendo así, perdonando. En este caso, dice, ten paciencia. Y, y a veces, hermano, este, debemos tener paciencia para con los, para, para con los que nos rodean, para con nuestros semejantes. Este, le, le vuelvo a repetir, ¿por qué, hermano? Porque la, la presión y, 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 y el estar este, viviendo esa circunstancia con X persona que me está afrentando o, o que no me está llevando, no, no me estoy llevando bien o no tengo una relación con ella, tendemos, hermano, a lastimar, a dañar, a ofender. Y hermanos, relaciones se rompen, relaciones se quiebran, hermano, cuando no tenemos paciencia para, lo, para los que nos rodean. Esta paciencia, hermano, en, en sí, este, el, el, el escritor, hermano, tiene en mente el, el que refrenarse a sí mismo. Sí, hermano, eh, cuando usa esa palabra paciencia, se está refiriendo a que te refrenes a ti mismo. De obrar equivocadamente o, o obrar de, carnalmente o obrar según tu juicio, tu sabiduría, Re, Refrénate y deja el lugar a que Dios obre. Sí, hermanos, este dice 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 la Biblia, hermanos. Vamos a mirar algunas algunas cosas que de, de las en las cuales tenemos que tener cuidado eh, cuando no sabemos ser pacientes, hermano, entonces vamos a, a lastimar y a dañar a los que nos rodean, porque ya estamos bajo esa presión, porque ya estamos bajo esa carga, le podemos decir, ya estoy cansado de esta situación con esta persona, el mismo trato no cambia, ya no lo aguanto. Entonces, hermano, cuando caemos a ese punto, si, si no actuamos como Dios quiere, hermano, entonces vamos a dañar. Ahí en el libro de, de, de Proverbios, hermanos, vamos al libro de Proverbios, capítulo 18. Muchas veces, hermano, eh, tratamos de arreglar asuntos con personas evitándolos, ¿verdad? Pues para no enojarme, pues lo voy a evitar. Para no, este, eh, eh, no sentir algo, pues no lo saludo y, y, y X cosa, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere, hermano. Realmente no, no es eso. Este, dice dice la, la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 18, libro de Proverbios capítulo 18 versículo 20 dice la palabra de Dios del, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se, se saciará del producto de sus labios luego, luego vea lo siguiente la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos cuando no tenemos paciencia, la paciencia que Dios quiere de refrenarnos, entonces, hermano, vamos a reaccionar. Y, y cuando reaccionamos, entonces ya hablamos y entonces ya lastimamos y ya ofendemos y ya, hermano, causamos un mal que se pudo haber evitado. Dice que el poder, ¿verdad? Dice el poder. Eh, está, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Con la lengua, hermano, es, dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Necesitamos, hermano, practicar y vivir en esta paciencia en la cual, la, en la cual Santiago les escribía a estos creyentes. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Refrenen, refrenense. Pongan, pongan guarda su boca, habrá No, no, no respondan a cómo se están sintiendo a lo, a lo, que, a lo que les está aconteciendo, porque después se hace más grave el, el, el asunto. Proverbios 15, 1, la blanda respuesta quita la ira. Libro de Efesios, capítulo 4, hermanos. ¿Cuántas relaciones, hermano, no se rompen, no se terminan? Por habladas, ¿verdad que sí? Es que ella dijo, es que él dijo, es que si te fijaste cómo me lo dijo y te fijaste que me gritó y, y me está gr gritando, me está ofendiendo. ¿Cuántas relaciones, hermano, no se rompen aún en iglesias cristianas, hermano, en, en, la, en congregaciones? Por, por, no refrenar, hermano, nuestra boca, por no refrenar, por no, por no practicar la paciencia que Dios quiere en cuanto a nuestra boca, hermano, hablamos. Y luego decimos, es que yo así soy y lo que me venga, yo, yo lo digo. Pero si no es para edificación, hermano, si no es para restauración, si no es para, va a ser para, para hacer crecer la relación mejor, hermano, practique esa paciencia y refrénese de decir cosas. ¿Cuántas relaciones, hermano? Y podemos, podamos, podríamos dar testimonio. De, de, usted quizás conoce eh, ahí, por ejemplo, quizás hermanos y, o familias que eran muy unidas, se frecuentaban mucho, tenían una, una hermosa armonía, una hermosa relación, pero luego por no refrenarse, hermano, en cuanto a su boca, en cuanto a hablar, la relación se quebró y, 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 y hermano, ya, ya se, se perdió esa, esa, esa relación. ¿Cuántos matrimonios, hermano? ¿En, ¿En cuántos matrimonios no pasa lo mismo? Llegan hasta el divorcio. Este, ¿Por qué, hermano? Porque no refrenan su, su, su boca. Hermano, dice la Biblia que necesitamos tener paciencia para los que nos rodean. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona cambie. Hasta que ya no esté presente esa persona. No, dice, hasta que el Señor venga, refrene su lengua, su, su boca, Proverbios capítulo 16, hermano. Proverbios capítulo 16, dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 16, versículo 30, 32, hermano. Mejor es el que tarda en airarse o en enojarse que el fuerte y el que se enseñorea, dice, de su espíritu que el que toma... Una ciudad. Refrénese, hermano. Contrólese. ¿verdad? Y, y, hermano, no, no, lo tiene que hacer por sí mismo. dé lugar a, a Dios, al Espíritu Santo en su vida. Usted me puede decir, es que yo soy así, yo soy muy eh, explosivo, yo, yo me, yo reacciono, yo soy así, así es mi persona, así me, no, hermano, ahora, ahora es Cristo en usted y necesitamos, hermano, dar lugar al Espíritu Santo en nosotros y, 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 y haciéndolo, hermano, entonces vamos a poder refrenar nuestra, nuestra, nuestra boca. Hubo un, un caso en la Biblia de un padre que no re, supo refrenar su boca, hermano, para con su propio hijo. Dice el libro de Primera de Samuel, hermano. Primer, primer libro de Samuel, capítulo 20. Ese es un ejemplo de la Biblia, hermano, que podemos leerlo ahí. Por ver. Pues Primera de Samuel 20, hermanos, dice en el versículo 30, hablando aquí de Saúl, entonces se encendió, dice, la ira de Saúl, el enojo contra Jonatán, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Ve, hermano, qué tristes palabras de Saúl sobre su propio hijo. Por un hombre que no guardó su espíritu, que no refrenó su boca, hermano. Vea las palabras que le están mencionando a su propio hijo. Y es ahí, hermano, cuando perdemos el control, ¿verdad? En nuestro espíritu, hermano, que, que hablamos y dañamos y lastimamos y, y esto a los más cercanos. Ahí Saúl, hermano, diciéndole estas... Es palabras semejantes a su propio hijo. También uno, una, hubo una mujer en la Biblia, Abigail, con su esposo Naval. También, ¿verdad? Este, su manera de hablar respecto a su esposo, hermano, no era la correcta. Vaya ahí, hermano, en el primer libro de Samuel, ahí mismo, pero en el capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Versículo 25. Dice, no hagas, no, no haga caso ahora mi Señor. Son palabras de Abigail a David. No haga caso ahora mi Señor de, de, de ese perverso, de ese hombre perverso. Si ¿Sí ve las palabras de la esposa sobre su, su de, de, de esta mujer sobre su esposo. Dice, no hagas caso, dice, de ese hombre perverso. Fea. Vea hermano, qué palabras tan, tan feas, verdad, de, de una mujer eh, casada, ¿verdad? De, pa, de, para referirse a su, a su marido. Imagínense, perverso. Y luego le dice: De Naval, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Naval y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que, que tú enviaste. Algo, hermano, hermana, que debemos de evitar es que si, si, si su esposo o su esposa no está haciendo las cosas bien, no tiene por qué, hermano, agravar el asunto, usted, hermano, con su manera de hablar. Sí, hermano, esta, esta mujer dice, refiriéndose a su propio marido, a su propio esposo, perverso. Qué palabras, de verdad, hermano, que dañan, que lastiman, que ofenden, que en vez de restaurar, tumban. Debemos, hermano, guardarnos en nuestros corazones, eh, eh, tener paciencia, hermano, y, y, y saber, hermano, actuar, saber responder para no contaminarnos, hermano, con amargura, para no, re, para no contaminarnos, hermano, con, con rencor, con, con celos, con envidias, con, con, con venganza, querer vengarnos a nosotros mismos, pues me ofendieron y yo también lo voy a, le voy a pagar con lo, con lo mismo. Salmo capítulo 41, hermanos. Este pensamiento, hermano, no, no debe de estar en creyentes en el pueblo de Dios. Me la hizo y me la paga. Me ofendió, pues la ofendo. Este me hizo esto, pues también yo le voy a, a pagar así. Esas no son palabras, hermano, de, 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 de gente que se llama pueblo de Dios, que se dicen ser hijos de Dios. Salmo 41, versículo 9, palabras de Cristo, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Muchas veces, hermano, los, los mayores... Uh, daños que puede recibir uno son de los que están alrededor de nosotros de los hijos en este caso los padres mayor daño que pueden recibir hermano este a veces no es tanto de afuera sino de sus propios hijos de su propia esposa o viceversa la esposa del esposo o, o los hijos de, de parte de los padres o en las congregaciones hermano de otros creyentes en la iglesia Dice aquí este, estas palabras uh, mesiánicas, ¿verdad? Respecto a Cristo, dice aquel, dice el hombre de mi paz en quien yo confiaba, ese era Judas, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañán. Vea la, 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 of la, la ofensa que recibió nuestro Cristo de uno cercano a él. Y vemos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que, que, que aún él podía, hermano, este, haberlo confrontado, aún él podía verlo este como Dios, como Rey, verdad, que Él es, pudo haberlo en el momento, ¿verdad? Judas, que te estás creyendo, quién piensas que soy, pero hasta el último momento, hermano, le dio, tuvo misericordia de Él, tuvo paciencia, fue bueno para con Él. Al final Él se perdió. Pero vean, vean, veamos, hermano, cómo nuestro Señor respondió a esta, a esta agresión. De igual manera podemos hablar de José, hermanos, con sus hermanos. Una vez que ya muere Israel, hermano, el padre de ellos, sus hermanos se asustaron. Y dijeron ahora sí, José se va a vengar de nosotros. Quizás ahorita no nos decía nada, porque nuestro padre estaba vivo, pero ahora que ya está muerto, ahora sí se va a querer vengar de nosotros. Y, y fueron y le dijeron, verdad, mira, tu, tu padre eh, dijo esto respecto a nosotros, que nos perdones. Y, y José, hermanos, dice que se pone a llorar mientras ellos hablaban y les dice: No, dice, yo ya los perdoné. Es más, se los voy a demostrar. Se voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Es una, una forma, hermano, de, de, del verdadero perdón. No solamente es que le dices a la persona, te, per, te perdono, no, no solamente es que le dices, ¿verdad? Está bien, no pasa nada, sino dice que restauras o muestras, hermano, que realmente en tu corazón está bien para con esa persona. Pero, ¿qué si la, persona, la otra persona no quiere? Bueno, eso ya está en la otra persona, no, no en nosotros. Ejemplo Cristo nos ha dado, hermano. Vayamos a Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdón, primera, primera carta de Pedro, capítulo 2. Alguien más que nos diga ofensas de afuera, ah, no le damos mucha importancia, pero luego, si es mi mamá. O si es mi papá, o si es mi hermano, o si es una hermana en la iglesia una un hermano en la iglesia, entonces ya cambia el asunto, ¿verdad? Porque lo vamos a tener que estar viendo, vamos a estar, estar tener, tener que estar viviendo con él en casa o en la iglesia, y entonces, hermano, no puedo estar así en mi corazón con amargura, con rencores, con celos, con envidias, con sed de venganza. Debo, hermano, de practicar esa paciencia, de refrenarme a sí mismo, señor. Este. Este asunto está en tus manos, Señor. Permíteme obrar a la manera que tú obraste. Y Señor, este, te doy lugar a ti. Y entonces, hermano, refrenarnos en, 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 en actuar o en perder nuestro espíritu. Dice la Biblia, hermanos, ahí que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. El libro de Romanos, capítulo 12, hermano. Antes vamos allá a Romanos, capítulo 12. Es que yo ya he sido muy paciente y nomás no cambia. Bueno, no está diciendo ahí, sé paciente hasta que cambie la persona. No está diciendo ahí, sé paciente hasta que se vaya a otra iglesia. No está, no está diciendo, sé paciente hasta que ya te sientas bien, ¿verdad? No. Sé paciente hasta la venida del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice la palabra de Dios: No os venguéis vosotros mismos, amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios sabe obrar, hermano, en, en, en justicia, Dios es el, el, el buen juez, él sabrá, hermano, cómo, cómo tratar en, en esa circunstancia, y créame, hermano, le, le van a venir. Este, ofensas y, y, y fuertes de gente que menos usted lo pensaba y qué vamos a hacer la biblia nos dice sé paciente para con los que te rodean hasta la venida del señor dice mía es la venganza dice dios yo pagaré dios hermano es el juez él sabrá, hermano, cómo, cómo obrar en esa circunstancia, este, en ese corazón, en, en, en esa relación, hermano, pero refrénese, ¿verdad? Guarde su boca, no pierda su espíritu, procure esa relación, procure esa amistad, procure ese hermano, haga todo lo que usted y usted, hermano, de humillarse para, para estar bien, porque la Biblia nos dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido muchas veces hermanos no queremos humillarnos decimos es que el, el que tiene la culpa es él no yo que él se humille que ella se humille y si ella se humilla y si ella cambia y si el hermano se humilla y si la hermana se humilla entonces este voy a arreglar las cosas pero mientras vea que no se humille entonces yo no voy a dar ese paso Hermano, pero la Biblia nos dice que mucha, muchas veces, hermano, aún tenemos que ponernos, ¿verdad?, como, como culpables. ¿Cómo es eso? Cristo lo hizo. Él no era el culpable, ¿verdad, hermano?, de, 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 de morir en la cruz. Nosotros éramos los culpables y Él toma nuestro lugar, hermano, se pone en el lugar de nosotros para recibir Él la ofensa, para recibir Él el juicio, para que nosotros, hermano, alcanzáramos bendición. Así de igual manera en relaciones, hermano, en ofensas, muchas veces debemos de ponernos, hermano, en el lugar como el que como el que tiene la culpa con tal, hermano, de que mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija alcance en bendición. Es un pensamiento, hermano, que no cabe en en la, en la filosofía del mundo, ¿verdad? Es un pensamiento que no cabe, hermano, en la mente de ellos. ¿Cómo yo me voy a humillar? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Jamás. Pero, hermano, somos hijos de Dios, tenemos el ejemplo de nuestro Señor y estamos puestos para eso. ¿Es fácil, hermano, hacer eso? No, no es fácil. Se requiere humillarnos, ¿verdad? Quebrantarnos, Señor, pero ¿cómo es posible? Y Dios dice: Si tú te humillas, yo te enaltezco, ¿verdad? Otro, otra cosa, hermano. Refrene, refrenes, hermano. Tenga paciencia porque Cristo viene. Tenga eso en su mente, hermano. Cristo viene. Y usted va a hacer eso, hermano. Porque lo que vivimos aquí en la tierra es una antesala de lo que va a ser el cielo. Si no se arregla con su prójimo aquí, hermano, que son creyentes quizás, ellos también van a estar en el cielo. Entonces usted no es apto para el cielo porque en el cielo van a estar. ¿Cómo va a estar el asunto ahí? Me puede decir, ah, es que ya vamos a tener un cuerpo glorificado, sí, pero lo que vivimos aquí en la tierra, hermano, es una antesala de lo que va a ser la, la, la gloria eterna. Por eso, hermano... Cristo viene y que nos halle tal y como Él quiere, sea paciente para con los que lo rodean. Otra cosa en Santiago capítulo 5, hermanos, versículo 4, Santiago capítulo 5, estaban las, las, las tribulaciones, ellos están en, en tribulaciones muy semejante, hermano, a quizás a la que usted está enfrentando, este, a, quizás ha perdido trabajo. Quizás, hermano, se le está complicando para hacer sus pagos este, aquí, en, de su casa, de su renta, no sé, de cualquier, cualquier pago que tenga. Y, 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 y como está el mundo, no vemos que, que vaya a cambiar pronto, ¿verdad? La economía, al contrario, va, va como que cayendo y, y estamos ahí, ¿verdad? Este, en, en esa situación difícil. Y quizás pensando como Elías. Elías, hermano, después de haber obtenido una gran victoria allá en el monte de Carmelo con, contra los profetas de Baal, Dice que, oh, no, no voy a contar toda la historia, pero una vez que, que los confrontan en el monte, dice, ustedes oren y el Dios que responda por medio de fuego, ese va, a ser el, ese va a ser Dios. Si Baal responde, pues él va a ser el Dios, pero si Jehová responde, entonces síganle de todo corazón. Y, y, y pasa eso, hermano, que... Eh, los profetas ahí hicieron sus ruegos, sus clamores y no hubo respuesta. Después viene Elías, prepara este, y ora a Dios, Señor. Y entonces dice que fuego cae del cielo y el y, 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 hermano dice que consume todo el sacrificio y todo el pueblo dice, dijeron, Jehová es Dios. Una gran victoria, hermano, que trajo avivamiento a muchos, porque acuérdense que el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos. Y, y viene esa gran victoria espiritual eh, eh, por parte de Elías, hermano. Pero inmediatamente después, hermano, dice que Jezabel le dice, así como le hiciste a los profetas, a mis profetas, así yo te voy a hacer. En otras palabras, te voy a matar. Y Elías dice que huye, se va, ¿verdad? Y, y dice que se pone allá en un lugar, se sienta debajo de un enebro y dice que deseando morirse. Le vino a esa situación, hermano, adversa. Y entonces se pone en una, una situación, hermano, de, de lamentarse, ay, pobrecito de mí, me van a matar. No, eh, había olvidado, hermano, la gran obra que Dios ha, previamente había hecho. Pero realmente, hermano, lo que estaba pasando con Elías es que lo único que necesitaba, hermano, era comer y beber. No necesitaba otra cosa, hermano, más que ponerse bien en cuanto a su cuerpo físico, quizás hermano, había dejado de comer por algunos días, no sé. Llegó al punto donde esa falta de alimento en él, este, lo único que necesitaba era comer y beber, porque fue lo que Dios inme inmediatamente le da. Envía cuervos, verdad, que le den, que le den comida y, y, y agua del río, y entonces después empieza otra vez a seguir su camino. Muchas veces, hermano. Eh, pensamos que la solución, la solución está en otras cosas, hermano, y la solución está, está más sencilla de lo, que, de, de lo que pensamos. A veces, hermano, su falta de dormir es lo que le pone en, en una situación mal. A veces la falta de comida, la falta de ejercicio o, o, o cosas así, hermano, esenciales en el cuerpo, es que nos hacen reaccionar ante las circunstancias de una manera equivocada. Elías era el profeta de Dios, había hecho obtenido una gran victoria. Y ahora, hermano, por, por, la, por las palabras de una mujer este, pierde su espíritu, pierde su ánimo, pierde el deseo de, de servir a Dios. Señor, mejor mátame porque no soy mejor que mis padres cuando lo único que necesitaba era comer y beber. Así a veces vemos las circunstancias, hermano, adversas porque no estamos comiendo y bebiendo para nuestra alma. No estamos saciando nuestro espíritu, no estamos saciando nuestras vidas, hermano, del pan de vida, del agua de vida, o aún físicamente un buen sueño, un buen descanso, refrenarme en cuanto a trabajo, refrenarme en cuanto a actividades, descansar. Y hermano, eso os ayuda a poder mirar las cosas de diferente manera. Los, los, los creyentes ahí en, en Santiago, hermano, querían reaccionar a lo que estaban viviendo, no les estaban pagando, les estaban siendo abusados. Y, y hermano, lo único que necesitaban era eso, ¿verdad? Cosas básicas, hermano, del, del, del cristianismo, volver a, a tomarlas. Reconoce, hermano, que a veces también las, las, las tribulaciones son necesarias para tu vida. Dios quiere mostrarte algo, Dios quiere señalarte algo, Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere prepararte para algo después. Entonces, hermano, tómalas como esas oportunidades de Dios, de que Dios se va a glorificar por ti en estos tiempos. Por último, hermano, por, por causa del, del tiempo, hermano, debemos, ahí en Santiago capítulo 5, versículo 8, les dice lo siguiente, tened también vosotros paciencia y afirma tu corazón. Cristo viene, es nuestro título, Cristo viene y, 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 y hermano, ten paciencia con los que te rodean pronto. Terminará, pero no más es que termine, sino cómo terminas en tus relaciones con las que te rodeas. También estás pasando tribulaciones, aflicciones. Cristo viene, aguanta, ¿verdad? Refrénate de reaccionar, de, de no obrar mal. Por último, hermano, afirma tu corazón para con Dios. Yo pregunto, hermano, dice, dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuando Cristo venga por ti, hermano, te encontrará. Como Él quiere encontrarte, ¿cómo está tu corazón para con Él? ¿Cómo está tu pureza? ¿Cómo está tu consagración? ¿Cómo está tu obediencia? Todas estas cosas, hermano, tienen que ver en, en, con lo íntimo, con lo personal. Quizás no es, no es este, si estás haciendo o teniendo ministerios o estás realizando actividades. Más bien, ¿cómo está tu corazón? Porque podemos hacer, realizar muchas actividades. Pero en nuestro corazón realmente no ser genuino, no ser íntero, no ser verdadero. Quizás, hermano, te has desviado de su voluntad. Quizás, hermano, ya no andas tras los deseos de Él o de, o, o de hacer su voluntad. Quizás ya tu corazón está vuelto a, a otras cosas, hermano, terrenales de, 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 de esta vida. ¿Cómo está tu corazón? Afirma tu corazón, dice, dice el, el, el escritor, dice versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirma, alinea, eh, corrige tu corazón, porque la venida del Señor se acerca. O, Hechos 8, versículo 21, Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículo 21, últimos versículos, hermano, Hechos 8, 21, dice la Biblia, dice, hablando ahí Pedro, dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, luego le dice a este hombre, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Volvamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, dice, dice la palabra de Dios, versículo 1, versículo que estaba diciendo el hermano hace ratito, ¿de dónde vienen, dice, las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, dice para gastar en vuestros deleites. Sí, quizás, hermano, nuestro corazón está mal con el Señor. No diciendo que no sea salvo. Pero quizás tu corazón, hermano, no, no está bien afirmado para con Él. Quizás como el pueblo de Israel estás claudicando ahorita en dos pensamientos. Quizás estás, estás dudando, no, no, estás, no estás del todo entregado a Él. Quizás por ahí tienes una, una segunda opción en tu vida o un segundo propósito. Dice, Cristo viene. Por eso, hermano, afirma tu corazón con Él. Quizás, hermano, estamos desarrollando un ministerio en la iglesia. Pero el Señor sabe que su corazón no está bien. Con tu esposa, con tu hijo, con algún hermano, con, con alguna persona. Quizás en lo público, hermano, nos, nos mostramos, ¿verdad? Este, delante de los hombres, es, ah, mira, está cantando, está predicando, está enseñando, mira, tiene este ministerio y está haciendo grandes cosas, pero su corazón no es recto para con Dios. Porque por ahí no no, no, no no se ha puesto a cuenta, no ha pedido perdón, no se ha reconciliado. Quizás nomás es puro formalismo, por puro trabajo, pero no con sinceridad del corazón. Cristo viene, hermanos. Son palabras para animarnos. Son palabras para tenerlas presente. Eh, eh, este, este de estar aquí es, es por un breve tiempo, pero no nomás es pasar el tiempo, sino saber vivir ese tiempo cuando para cuando Cristo venga. Y saber, hermano, que Cristo viene y dice la escritura que su galardón con él, su recompensa, él pagará a cada uno conforme, dice, a sus obras. Sí, hermanos. No perdamos, pues, recompensas, hermano, por no afirmar nuestro corazón. No, 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 este hermano, que, que nos halle tal y como él quiere, hermano, este, pero, pero necesitamos, hermano, tener esa paciencia de refrenarnos y hermano esa paciencia dice yo no tengo esa paciencia pues déjeme decirle que nadie nace con esa paciencia es una es eso es, es el fruto y la biblia del espíritu santo es una obra de dios en nosotros y, en, y cuanto más nosotros nos, nos acercamos a dios más más nos humillamos con nuestro dios más hermano él produce esto en nosotros no es de que vamos a ir a comprar a la tienda no es que vamos a pasar ahí, ¿verdad? Por una cantidad de paciencia, sino día a día, hermano, en oración, en humildad, Señor, ayúdame porque es, estoy batallando en esta área. Esta persona me está cansando y estoy a punto de responderle mal. Esta situación que estoy enfrentando ya no la aguanto, Señor. Y, y, o, o quizás, Señor, sabes que mi corazón no está bien contigo porque ya no hay aliento, ya no hay gozo, ya no hay... Contentamiento y significa que mi corazón está mal contigo. Ayúdame. Ayuda, a, a, pongámonos, hermano, en las manos de Dios. Meditemos en esta verdad. Cristo viene y viene pronto. Que nos halle tal y como Él quiere encontrarnos. Vamos a, a terminar en, en oración. Señor, en esta tarde, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por alentarnos eh, con esta verdad, Señor. Eh, Pronto vienes y quizás sí, a veces lo sabemos y lo decimos que pronto vienes, pero descuidamos áreas, señores, esenciales de la vida cristiana, descuidamos propósitos, señor tuyos, en los cuales, si los hacemos, tú serás honrado y glorificado, como, Señor, el tener paciencia para con los que nos rodean, Señor, es una, una paciencia, Señor, de refrenarnos a nosotros mismos, de no reaccionar conforme a lo que nos está aconteciendo, lo que estamos viviendo, que podamos, Señor, este, obrar a la manera que tú obraste, Señor, cuando te afrentaron, cuando, cuando te traicionaron, cuando te crucificaron, Señor, en la cruz del Calvario, esas palabras, Señor, donde decías, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es, 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 es tomar esa, esos versículos, Señor, en los cuales nos dices que de, te demos lugar a ti, porque tú pagarás a, ca, conform, a cada uno conforme a sus obras. Ayúdenos, Señor, a ningún momento ponernos como los jueces. Ayúdenos, Señor, a ningún momento ponernos como, como, como aquellos que di, decidimos a quién sí y a quién no. Señor, Padre, es, es suya, suya, Señor, eh, eh, la justicia, usted obrará. También ayúdenos, Señor, en nuestras circunstancias. Quizás hoy por el, por la falta de empleo de trabajo, señor, nuestra economía, nuestra familia, este, estamos ahí padeciendo y que quizás ya queremos responder a la situación y hacer otras cosas que no debemos, señor, ayúdenos, señor, este, a entender que muchas veces este, no no es que cambie las circunstancia sino que cambie el corazón. Por último, señor, gracias porque usted nos nos señala esta área. De que no, no nomás es padre lo que estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. No solamente es lo que mostramos en público, sino cómo está nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a día a día a afirmarlo contigo, Padre. Usted escudriña el corazón, usted sabe lo, lo más íntimo de él y, y no te podemos engañar, Padre. Ayuda a mis hermanos ahí en su casa. Usted aliéntelo, Señor, con, con su palabra, Señor, y gracias por ser bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Siga haciendo su obra, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.